Aquí lo vamos a recibir las veces que usted quiera, señor gobernador. Están en su casa. Por la voluntad de todas las autoridades y de toda la gente, Chalchihuitán, se garantiza la paz social en Chalchihuitán. Nunca hemos visto un señor gobernador que nos ha visitado. Desde 2021 y hasta la fecha se ha dado seguimiento, se ha dado continuidad. Ojalá que para el 2024 y los años que vienen, ojalá que no se entronque el camino. Muchas felicidades a todas y a todos los que hoy están inaugurando estas grandes obras. Un camino y un puente. El gobernador trabaja por amor a Chiapas, porque lo que a él interesa es que Chiapas se vea bien y que a Chiapas le vaya mejor. Esos agradecimientos, esos reconocimientos que nos dan, no fuera posible si no lo tuviéramos a usted. Si no tenemos un gobernador quien nos respalde, no pudiéramos tener ese reconocimiento, porque estamos trabajando con todo y su respaldo. Yo estoy muy pendiente. Los pueblos que necesitan más ayuda, pues tengan este tipo de acciones para sacar adelante sus legítimas aspiraciones. También desde aquí le estoy entregando el puente. Ya estaba destruido. Podía provocar que en un accidente nos lamentáramos mucho, pero hoy ya quedó nuevo, como ustedes lo han podido ver, para que puedan transitar ahí también con la confianza de que quedó muy fuerte, bien construido y que va a resguardar la seguridad del pueblo de Chalchihuitán y de toda la gente que nos venga a visitar. Gobierno de Chiapas.